Matthew Robert Smith, más conocido como Matt Smith, es un actor británico de cine y televisión. Ha interpretado a la undécima encarnación del Doctor en la serie de televisión británica Doctor Who, el cual le proporcionó una nominación en los premios BAFTA en el año 2011, y de 2016 a 2017 al Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, durante dos temporadas en la serie de Netflix The Crown, la cual por su actuación le proporcionó una nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto. Aunque inicialmente aspiró a ser un jugador profesional de fútbol, una lesión de espalda le obligó a retirarse de este deporte y después de unirse al National Youth Theatre y estudiar drama y escritura creativa en la Universidad de Anglia del Este, Smith se convirtió en un actor en 2003 y comenzó a actuar en películas como Murder in the Cathedral, Freshly Kills, The History Boys y On the Shore of the Wide World. Amplió su repertorio en el teatro West End y desde entonces ha participado en la adaptación teatral de Swimming with Sharks junto con Christian Slater, y luego un año más tarde actuó en la obra aclamada por la crítica como Henry in That Face. Antes de su papel en Doctor Who, el primer papel de Smith en la televisión llegó en 2006 como Jim Taylor en la adaptación de la BBC de Philip Pullman de Ruby in the Smoke, mientras que su primer gran papel reconocido en televisión fue como Danny en el 2007 en la serie de la BBC Party Animals. Smith fue elegido como la undécima encarnación del Doctor en enero de 2009 y es la persona más joven en interpretar al personaje en la serie. En 2011 protagonizó la película de la BBC Christopher and His Kind como Christopher Isherwood. En 2016 protagoniza The Crown en la plataforma de streaming Netflix, serie basada en la historia de la reina Isabel II, donde encarna a Philip Mountbatten, duque de Edimburgo. Primeros años y educación. Smith nació y se crió en Northampton, hijo de David y Lynn Smith, donde asistió a la escuela secundaria Northampton School for Boys. Había planeado ser un jugador profesional de fútbol. Jugó para los equipos juveniles del Northampton Town FC, el Nottingham Forest FC y el Leicester City FC. Después de una grave lesión de espalda, su profesor de teatro, Jerry Ardingham, sin que Smith lo supiera, lo inscribió como el décimo miembro del jurado de una adaptación de 12 Angry Men. Aunque participó como jurado, no quiso ir al festival de teatro al que su maestro le había inscrito. Tras la insistencia de su profesor, finalmente lo convenció para unirse al National Youth Theatre de Londres. Tras finalizar la escuela, Smith estudió drama y escritura creativa en la Universidad de Anglia del Este. Ha citado a su banda favorita, Radiohead, como una inspiración: "Lo que me gusta de cuando voy al teatro, cuando actúo, es eso, la experiencia que me deja aquello". Su primer papel en el teatro fue cuando formó parte del National Youth Theatre, donde fue Thomas Beckett en Murder in the Cathedral y Bason en The Master and Margarita. Su papel en esta última le valió un agente y su primer trabajo profesional, Freshly Kills and On the Shore of the Wide World. Sus nuevos roles profesionales le llevaron a llegar a un acuerdo con su universidad para poder graduarse sin asistir a clases en sus dos últimos semestres. Carrera. El primer papel principal de Smith fue en la serie Party Animals, un drama de la cadena BBC sobre asesores e investigadores parlamentarios en Westminster. En Party Animals, Smith interpreta a Danny Foster, el investigador parlamentario de Jo Porter, joven ministra del Partido Laborista Home Office. A sus 26 años, Danny es descrito como un inteligente pero tímido aficionado a la política que ya debería haber sido ascendido de un mero investigador a su edad. Dentro de la narrativa de la serie, vemos cómo intenta equilibrar sus afecciones por Kirsty MacKenzie, su interna, mientras trata de prevenir el inminente decline de Porter. En una entrevista en el año 2007, Smith discute las motivaciones de su personaje. Resume que Danny tiene una visión romántica en torno al mundo de la política, mientras que se muestra cínico en cualquier otro entorno. Su personaje se vio inmerso en la política debido a la influencia de su padre. Smith defiende la situación laboral de Danny a su edad centrándose en su lealtad hacia Porter, en lugar de debido a un problema de incompetencia. Opina también sobre su madurez tanto emocional como intelectual, emocionalmente,
Su falta de confianza alrededor de las mujeres se hace notoria en su amor no correspondido hacia Kesty, pero Smith interpreta a Danny como alguien cariñoso y sensible, aunque algo pervertido, sarcástico y retorcido. Intelectualmente, Danny es presentado como alguien aplicado y con un fuerte sentido de la ética en su trabajo.